Actualizado a 19 de marzo de 2018. 5:39 Tamara Gorro pasó este sábado por mal trago. La segoviana sufrió un robo en medio de un espectáculo pirotécnico en Valencia con motivo de la celebración de las fallas y acabó la noche en la comisaría para denunciar los hechos, pero eso no le ha mermado el ánimo. Apenas 24 horas después ha colgado una foto junto a su marido, Ezequiel Garay, en la que ambos aparecen desnudos y abrazados con el mensaje «Un abrazo sincero». La pareja se conoció en 2010 y se casó el 25 de junio de 2012 en Alcalá de Henares. En octubre de 2015 nació en Utah su primera hija, Sayla, fruto de una gestación subrogada y el pasado mes de diciembre tuvieron su primer hijo biológico, Antonio, temas relacionados.